bueno, parece que el amor está en todos lados, o no sabemos. El jugador Martín Hidalgo, ¿se acuerdan? Él sí, que juega en el Cusco, este jugador de fútbol, que estuvo saliendo con Leslie Shaw antes que ella decidiera terminar con él y dejarlo y abandonarlo por otros muchachos. Pero lo vimos recibiendo a una chica cumbiambera en el Cusco. Miren las imágenes. Hija, nada como un viajecito de fiestas patrias para relajarse y regresar con todo a la chamba. Así como la urraca, igualito. Aunque en realidad lo decía por el pelotero Martín Hidalgo, que está aquí en el aeropuerto de Cusco, lorea que lorea con su celular. Martín Hidalgo, me suena. Ay, hija, cómo olvidarlo. Si fue la pareja oficial de la modelito Leslie Shaw, se lucían por todos lados y hasta se animaron a desfilar juntos. Bueno, allá ella con sus gustos, pero lo que sí es seguro es que el pelotero no va a viajar, sino más bien parece que está esperando a alguien. ¿Podrías jurarlo? Ay, darling, estaría en la sala de embarque y no por donde llegan los pasajeros. Pero ya que hablamos de pasajeros, ¿ya viste quién viene llegando a la ciudad imperial? Creo que sí. Además, ese tinte rubio escandaloso solo lo he visto una vez en mi vida. Pues sí, es nada menos que la cumbiambera de las hijas de su madre, Grace Becerra. Quiero bailar contigo hasta la mañana. ¿La misma que tuvo un fugaz idilio con el cumbiambero Moisés Vega? Pues, ¿pa' qué te digo que no si es sí? Aunque, por lo visto, la bailarina llegó solita y no tiene quien la ayude con el equipaje. No tenía, dirás, porque Martincito ya se apoderó de las maletas y está que la pega de anfitrión con la rubia. Ay, al menos hubiera puesto un smoking negro, porque con ese look hasta el taxista luce elegante. Todo esto, ¿alguien sabía de esa amistad? Pues parece que no. Aunque a lo mejor el ex de Leslie Shaw también es guía turístico en sus ratos libres. ¿Tú crees eso? Ni loca. Entonces, provecho con la visita. ¿Y si hay novedades? Pronto lo sabremos. Porque acá todo lo sabemos siempre. Vámonos a un corte, volvemos.